Опачки! Muy buenos a todos y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el glorioso War Tales, donde lo dejamos ayer, básicamente. Ahora sí, vamos a poner la musiquita. Y nada, prosigamos con nuestro amigo de War Tales, a ver qué nos depara. Estábamos al lado de una misión, si no recuerdo yo mal. Al lado de una misión de matar a alguien. Ya no están. Voy a hacer lo del campamento este de la bestia, ¿vale? Ya que estoy. Que es coger el tapiz, que tampoco nos cuesta mucho.
20 de influencia tampoco me va a morir. Vale, le quitamos el tapiz, lo tenemos que entregar al de la tienda. No se gastaría, y aquí están los de la misión. Voy a guardar. 3 reparaciones tengo. Pero bueno. Con la calma se hace. Vale, hay un boss que tiene un bono de. Bien. Ah, bien, que te hacen sangrado. O sea, no. Te quitan vida a través de la armadura. Estupendo. Pues nada, esta de Show, que se va a tanquear al boss. Como buen tancazo. Ahí estamos. Perfecto. Arquero por aquí, arquero por allá. Me los puedo traer a todas a este lado mejor. Vale. Por si acaso. Vale, pues está en aquí. Aquí le toca primero a este. Como estoy convencido de que vas a ir a por este, pues yo voy a por el boss y le quitamos el bufo. Ahí está. Ah, efectivamente, va a por el tanque. Me toca ahora a este de aquí arriba. Es un arquero al que le voy a meter tremendo ostión. Está muerto. Ya vas a retroceder lo que puedas, vale. Ahí estamos. Esa es la habilidad que yo quiero con Deseo, la que tiene este señor. Para que me dé el punto. Cada vez que entra en combate con alguien, me dé un punto así de gratis. Uy, qué cerdo. ¿Qué cerdo? A por el cerdo va. Majo. Tremenda guardia. Amigo. Arqueros del demonio. Pues te mato a tu arquero. Por listo. Es que te lo voy a matar con la antorcha aunque me quede sin ella. O sea. Fuera arquero del demonio. Y si puedo le meto a este. Y me lo cargo también. Ah, oh, perfecto. Ahora, para tu casa. A chope. Aquí le toca eso. Ahora este vale de aquí. Perfecto. Pues toma. Y toma. Y bueno, buenísima. Me has pegado, pero te la has llevado. Todo chulo. Muy bien. Ahora le toca a este señor. Al cual le vamos a cortar el turno. Ahí está. Este va a llegar a pegarle, efectivamente. Por lo menos no entran en combate contigo, te empujan. Entonces eso está bien. Eso está bastante bien. Te llevas la guardia. Este está muerto ya. Salvo que falla. No. Ya lo he hecho tres. Ah, qué pena. Y no lo mataba. Si no lo mataba ya, ¿eh? Vale. Este sí. Este se la va a llevar calentita también a mí. ¿O no? Pero bueno, que está muerto también. No tiene escapatoria. Ese compa ya está muerto. Vaya, tremenda guardia ahí. Voy a tener que mover al lancero aunque me lleve un flechazo. Da igual. Tú estás muerto. Tú en el siguiente turno también vas a estar más muerto que otra cosa. Bien.
Ah, qué bien. Que no le he dado. Estupendo. Pues te quito la guardia. Allí también, te la voy a quitar. Pégame más. Uno de vida, tío. Me hace gastar un punto por uno de vida. Buena. Bueno, está aquí el arquero. Bien. Tremendo. Muerto. Y la guardia del lancero, pues ya nos da igual. Básicamente nos da bastante igual. No sé por qué no ha atacado, pero bueno. Ok. Vamos a matar a este y con este de la hacha matar al otro y ya está. Ese sector ya está. Done. Ah, pues no. Ah, bien. No sé qué has hecho, pero bien. Venga, a tu casa. Ha pasado turno. Claro. Sí. Bueno, una armadura decente. Una basura. Y otra basura. Bueno, tampoco han sido tan buenas las armaduras. Y no puedo reparar. Fantástico. Vámonos, átomos. A ver, la misión fácil eran de nivel bajo, tampoco esperaba yo nada así portentoso. A ver, de la misma armadura de siempre, que ya la tengo. Por cierto, una antorcha me haría falta antes de proseguir. Una antorcha para dos antorchas. Falta otra. O le meto la cuchilla de los críticos. Golpe crítico más 5. Golpe daño crítico más 5. Voy a meterle el cuchillo de los críticos. A ver qué tal. Pues antorcha, bueno, te puede salvar en un momento, pero que le pegues críticos también está bien, muy bien, ¿no? Tengo que decirlo. Vender, no me vendáis tantas reparaciones, por favor. A ver si os quedáis pobres. Una misión así easy. Negociar. 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 Y ya está. 300 pelas por matar a unos facilitos. No está mal. Están aquí arriba. Y la otra misión la tengo aquí abajo, que es una pena. No, y aquí hay otra, y aquí hay otra. Madre tú. Pues nada. Voy a pasar por el castillo, compro. Voy aquí, compro.
Bueno, compro aquí, hago la misión, vuelvo, voy aquí, compro más. Y luego arriba tengo que hablar con alguien, porque me falta una misión principal y no sé dónde está. Creo que está aquí la misión principal, no lo sé. Porque la cárcel ya la hice. Esto es una espada de una mano. Una armadura, ojo. Pesada. Que nos va a dar igual porque es idéntica a la que tenemos. Daño crítico más 8, es idéntica. Es fucking idéntica. Este ya la lleva. La espada creo que es de una mano. Golpe de equipo. El daño aumenta en un 50% por cada aliado adyacente. Ojito a la espadita del Averno. Eso sería para Sirus, porque es el único que lleva espada. Pero habría que poner un escudo. Creo que la puedo usar, ¿vale? La voy a comprar y voy a mirar. Sí, había que hacerle un escudo. ¿Cuánto hace de daño? 20. Es que hace más daño incluso que esto. Lo que pasa es que esto tiene, me salva mucho del tema de que puedo ir a curar a la gente corriendo. Bueno, la probaremos en combate, la verdad. Voy a hacer un escudo ahí al pueblo. Me voy a guardar esta. Porque no está mal. La espada. Voy a hacer un escudo aquí al pueblo, no sé dónde estoy yendo. Tengo que hacerlo aquí. Aunque sea un escudo pocho. Modo rápido. Por favor, entra al pueblo. Gracias. Vamos a ver. Un escudito. De estos que al final es mejor que el otro. Llega un punto en el que es mejor que el otro. No sé por qué, pero es mejor. Así que... Vaya. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Voy a hacer otro. Solo porque me he liado ahí. Lo he hecho demasiado rápido. Otra vez. Casi me lo hago perfecto. Bueno. Es idéntico al otro que he hecho. Vale, vamos a probar a ver qué tal le va con la espada. Esto para ti. A ver qué tal se porta. Me encanta que la Sirius está aquí detrás y sigue yendo con la mandoble en la mano. No, los lobitos no. No, estate quieto, que no quiero lobos. No. No. Compramos aquí esto. Perfecto. Veremos a ver qué tal. Si no, vos tendré que empezar a enseñar curación a todos los personajes. Que cuando tenga dinero empezaré a hacerlo. Sobre todo a todos los asesinos. Para que se puedan curar entre ellos. En caso de... Vale, ¿puedo hacer algo de comer? No. Pues voy a comer... Uno de estos. Y... Una de estas crudas. Para no gastar. A pagar. ¿Qué comes? A pagar. ¿Qué ha pasado aquí? En cena madre suele decir que los mercenarios nunca comen hasta saciarse. Si hubiera visto la comida de ayer, un festín digno de negociantes. Ruidoso no, por favor. Vigilante. Relación, relación. Aquí todos somos amigos. Si aquí todos somos amigos. Y aquí hay una misión en teoría. Aquí están. Emboscada. Hello there.
Ah, vale, ¿dónde está el jefe? Aquí estás. ¿Dónde está The Show? Hostia, que no se repara la armadura. Bueno, maravilloso. Vale, no pasa nada. Me falta gente aquí, ¿no está? Vale, el boss es este. Es un boss con bonificación de críticos. Con lo cual lo matamos rápido. Ahí está. Ya le toca. ¿A qué le toca ahora? A un tipo que no está ni en el mapa, ¿no? A este. Creo que no le puedo cortar turno. Pero me puedo echar para atrás y hacerle aquí un. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahora que le toca a este. Vamos a matar al boss. Ponerle por culo. Podrías haber pisado el cepo, amigo. Uy, se está liando aquí con mucho, mucho tanque suyo, veo aquí, ¿eh? Se va a liar muy parda. Mucho tanquecito estoy viendo yo. Tú vente para acá, enganchas a este. Toma. Uy, casi lo matas. Y lo matas. Ahí está. Abarcado. Duelo de hachas. Las chitas. Este llega, llegas. No, no llegas. Vale. Este sí. Se veía venir. Toma. Tremendo golpe. ¿Lo matas con antorcha? Perfecto. Vale, pues vamos a empezar a bajar la vida a esta gente. Este va a ir para arriba, vale. No voy a gastar puntos. Toma, lo puedes haber matado, pero está bien eso. Cuidado. Cuidado. Toma. Dale al compañero, mata al compañero tuyo. Ahí. Toma. Qué buena, amigo. Gracias. Ahí te la has liado tú solo, amigo. Qué cabrón, mira por este. Yo aquí a dos tanques parados, ¿no? Felizmente. Vale, toca a este primero, tú, píllale, que no dé por culo. Vale. Luego le toca. Para turno. Toca a este arquero, que está muerto. Al asesino del Averno. Que también está muerto. Y si yo lo hago bien, este señor le cortamos turno, incluso a este si viene. Y ya está. Y el resto está más o menos controlado. Aquí habrá que curar a este señor. Vente para acá que te voy a curar. Ahí está. Buena. El jabalí. Pégale a este mismo.
Se puede dejar movido un poquito. Tú vas a pillar a este de aquí. Le mete, le da contraataque. Que no está mal. Cuidado. Cuidado. No está nada mal la habilidad de contraataque, pero bueno. A ver este qué hace. Era por el de la lanza. Ahí está. Perfecto. Está todo medido y sin fisuras. Y ahora te mete un flechazo a ti. Y te mata con la guardia. O te mato yo. Que también es una opción. Vale, este ya está. Muerto. Y ahora solo queda uno que va a morir. Bueno, quedan dos que están de muertos. Básicamente ese señor está muerto. Ahí está. Mete una cura porque, ¿por qué no? Tú estás muerto. Y ya estaría. Aparcado. Una maza. Una armadura pocha de mierda. Esto es buena. Bueno, la maza esta tampoco creo que sea muy allá, creo que es la misma que llevo yo. De hecho es peor. Pero vamos. Ya, la diferencia en fuerza de una a otra, cuidado, ¿eh? Con un solo nivel. Cuidado. Esto para ti. Esto para ti. Ahí parece que entregarlo. Esto para ti. Algo más me han dado, pero no lo veo. Ya está todo. Curas para la peste tengo. ¿Tengo alguna? Tengo 8. Más champiñones ricos. Vale, ahora puedo pasar por aquí a ver si hay más piezas de reparación. Aunque tendría que hacerle algún parche a. ¿A quién era? Que tenía dos huecos. A este. Le podría meter dos parches de los pochos. Porque como no puedo matar a los fantasmas aún. Tampoco lo he intentado. La única vez que lo intenté me defenestraron. Pero bueno. No tienes más, vale. Vamos a otro pueblo, compro. Bueno, voy a hablar con el tipo este, con el comerciante este, el rey este. A ver si me dice algo. Sé que no me fallaréis. Bueno, pues muy bien. ¿Fallarte en qué? Falta una misión principal y no sé dónde está. Yo supongo que estará aquí. Porque es el único sitio. Aquí hay una misión. Bueno, habrá una misión pocha. ¿O no? Me falta esta, que no es principal. Y el castillo de esta señora. Que es la que le amenazaba al principio con lo de la plaga. O por lo menos se llama igual. El castillo. Esto me lo llevo. Y no te vendo nada. A ver si puedo pasar por la casa del. Bueno, que está aquí abajo el tipo, ¿no? Sí, voy a ir primero a ese, entregarle el tapiz. Que no es misión, pero bueno, no sé lo que me dará. Pam, 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 pam.
A ver si este me vende. Estoy poniendo. A ver si encuentro un vendedor que me venda las plantas normales. O puedo hacer pociones. Ni uno que las venda, ¿eh? Qué horror. Va a tener que ir al otro pueblo, al otro país a comprar. Y lo cogí todo, sí. Toma. Y te da un pañuelo bordado. Es mi tapiz. Espero que la recompensa hable por sí sola. Si me hace un pañuelo asqueroso. Ah, que es una mejora. Espérate. Objeto robado. No se considere robado. Pues eso me viene bien para hacer una misión. Ahora que lo pienso. ¿Quién es el ladrón pro player? Aprendiz. Compañero. Este. Este es. Que tiene las cerraduras. Esto me da igual. Lo pongo al otro, que creo que tengo otro para abrir cerraduras, este. Te pongo. ¿Dónde está? Es que le acabo de quitar. Y a ti te planto lo que me acaban de dar ahora. Entonces ya podemos hacer la de robarle los papeles al alcalde. Y con suerte no nos meterá un se busca de la hostia, que por eso no lo hizo, porque metió un se busca de 70 o 80, por favor. Y si sale bien, pues eso que me llevo. Pero vamos, primero vamos a ir a por a hablar aquí. Tengo que entregar la misión que la voy a entregar en el otro pueblo también. Y a ver si podemos comprar un poquito más de reparaciones. Tantos reparados, vale. Comete esto. Y las anguilas estas. Y el champiñón. Claro. Luego compré otro pony. A ver si llegamos a un. A ver si llegamos a un sitio donde venden algún pony que no tenga que darme toda la vuelta al mapa. Para la carga. Ojo, tremenda lanza, ¿eh? Y otra armadura de la hostia. Que ya no voy a comprar más. 20, asalto impresionante. 25 a 38. Y aplica desestabilización durante una ronda. Y esto. Indemnización y. Si tiene. O sea, siguiente hemorragia. Y hace 22 de fuerza. A ver, vamos a compararla. Voy a comprarla. Creo que va a ser mejor, ¿eh? 34, 34, 44. Hombre. De cabeza, amigo. Y esta no es mejor que esta. Bueno, a ver, en principio es mejor, pero es que aún así esta quita más vida. Porque son 4 golpes de 12, 14. Obviamente es mejor esto. Así que de momento esta te la voy a vender. Y si encontramos la siguiente, la de pegar 4 veces, pues triunfazo. Ya me he fundido lo que vamos a cobrar. Ven aquí. Que te quiero comprar, a ver qué llevas. Hay champiñones. Poca cosa. Estoy buscando plantas para hacer pociones, que tengo dos pociones, creo. Y ni Dios vende las plantas aquí. Ese charco de sangre. Ah, no, aquí es donde la misión del boticario, vale. Nada. No. Eso ya lo hicimos en ese momento. Vale, tú. O sea, luego me dan a mí 14 por la armadura y me la vende a 72 y está rebajada, ¿sabes? Qué cabrón. Qué pájaro es el tipo este. De oferta encima. Por más recuchineo. Vale. Le venden la armadura por 14 y me la vende por 74 y está rebajada. Coño, ¿quieres entrar a la taberna? Gracias. Tremendo. ¿Me das una misión así de dineritos? A saber dónde está este. En Luden. Luden. Luden es. Hacia el sureste. Sureste. Creo que está en el otro país. Abajo. En el otro condado. Pues voy a coger la de la plaga de ratas. Que la tengo aquí al lado. La voy a negociar. Ahí está.
Y te voy a coger esto. Que también te la voy a negociar. Ahí, y te lo acepto. Vale. Voy a hablar con la tipa esta, que supongo que estará aquí en el castillo este de aquí, o lo que sea esto. A casa. Aquí se me cuenta, me da mis. Mira, aquí está la misión principal. Lo sabía. Considero este lugar como mi hogar. Al azar y vos en un solo reino antes de que fuera dividido por la traición de los negociantes. Cuidado. Es mi deber proteger a los míos del azar. Vale. Esta es la que estaba con el otro. Que por cierto fue en Arapos a hablar con el otro. Con el otro tipo. Con el rey. Y era la vestida de noble, ¿no? Y yo la vi vestida de con Arapos. Intento contratar a mercenarios para una misión muy delicada. Quiero que capturéis a una mujer que representa una amenaza para el futuro de Alazar y Gossenberg. No hace falta decir que su identidad se basa únicamente en la necesidad de conocerla. La traeréis de vuelta con vida. Vale. Vale. Hay que encontrar una carreta y secuestrar a alguien, ¿vale? Pero antes vamos a ir a matar a las ratas y a estos de aquí abajo. Y luego vamos a por la carreta. Che, cuidado los cerdos. Cuidado que me pillan. Cuidado. Corre, 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 corre. No te pares. Ahí. No quiero cerdos, gracias. Es que ya lo miré. Esto es lo del boticario. Luego, cuando secuestremos a esa. Y si me quita el se busca. Porque me van a meter se busca seguro. Tiene toda la pinta. Lo demás creo que es. Creo. Por el lore que le he leído ya al principio cuando vinimos, creo que es la hija del negociante, del rey, vamos. ¿A qué le llaman negociante? Uy, mira, establos. Bueno, pues mira, antes lo digo. Vale, ¿me pedís algo por aquí? No. ¿Tú qué eres? El mozo de cuadra. Ah, estos son los que salvé de la cueva. Que estaban con un cerdo metidos en una cueva para capturar a un bicho que no existe. Son un poco tontos. Vale, me llevo este pony. Capacidad de carga 47. 50. Este de momento es este el mejor. Este. Me lo llevo. Dámelo. Papu. De trabajo. No voy a coger más ponis de combate, ¿eh? Paso. Fuerza de voluntad. Es que esto me da igual. Fuerza de voluntad otra vez. Esto. No hay más. No porque me los matan siempre y lo veo un gasto inútil. Y aparte es uno más, con lo cual las misiones son más difíciles. No, no voy a coger más ponis. De combate. ¿Me carga? Sí, porque me hacen falta, pero. De combate no. Oye, voy a entrar a la cueva. ¿Os imagináis que está el bicho? Que decían que no existía. Ahí está el boss, que no mata ni Peter. Ah, no, el cerdo sigue aquí. Esto aquí tienen que haber hecho algún evento de. Cuando vuelves dentro de un tiempo, ¿sabes? El cerdo esté ahí destrozado. Que decían que era un demonio, mitad cabra, mitad no sé qué. Que vuelvas y esté el cerdo reventado ahí. Sería épico. Como boss, estaría chulo. Y al final no estaban tan locos los del establo. Joder, zafiro. Tremendo. A dos zafiros y dos amatistas, ¿no? Creo que ha sido algo así. Un zafiro y dos rubíes. ¡Poh! Dinerito. Y aquí está la misión de los fantasmitas. Que no lo veo yo muy bien allá, pero bueno. Lo veo complicado. Igual la hago y me la hago ya. Que ahora que estamos equipados, más o menos. Bueno, los mato. ¿Dónde está el boss? ¿Dónde está vuestro líder supremo? Este no es. ¿Dónde está? Aquí, vale. Al lado de Show. Perfecto. Queda alguien suelto por ahí que vaya a morir si lo dejo quieto.
Ven aquí. Machote. Te has quedado sin bufo. Esto es hasta que lleguen. Tenemos tres, por lo menos 4 o 5 turnos. Rondas. Así que bien. Le toca a este. Vamos a matar a este señor. Buena. Me encanta Torus, ¿eh? Mejor personaje. Yo siempre lo diré. Es uno de los mejores personajes que hay en el juego. Por mes a mí me ha salido cojonudo el personaje. Grande, máquina. Esos 4 de daño críticos. Que se noten, ¿eh? Esa flecha de madera que la ha tirado. Estupenda. Que no llego. Pero bueno, me va a atacar a este, con lo cual, como es tanque, me da igual. Luego le toca a este de aquí arriba. Ahí está. Le toca al asesino este. Que nada más a llegar vivo. ¿A que no? Efectivamente. Máquina del arquero, chaval. Una máquina de matar. Voy para abajo, mejor. Aunque haya barro, pero creo que llega. En la siguiente ronda llega. Buenas a los que estáis ahí, por cierto. Que no habéis dicho nada, pero sé que estáis ahí. Lo sé. Este lleva el... Va a ir a por el cerdo. Va a ir a por el cerdo. Salvo que yo tenga algo que decir. Y es que me pongo aquí, te hago una guardia y te corto el turno. Mejores amigos, todos son mejores amigos porque es que están todos a tope de amistad entre ellos. Están a full. Hasta que lleguen 3 años y medio. Y tampoco le quiero entrar en combate a este, pero a este sí le voy a matar. Mátalo, por favor. Ahí está. A carajo. Espartaco. Toma, ahí para ti, te regalo. Ya, te llevas tremendo a Uka si lo matas. Vale. Le vas a pegar a este por la espalda. Es más, lo vas a matar. Ahí está. Estaría. Ese, también matas a ese. Me parece bien que mates también al otro señor. Me parece estupendo. Y a este le vamos a meter una guardia. Y le vamos a cortar el turno. Ahí está. Cuidado la lanza esa nueva, ¿eh? Que mete sangrados ahí a tope. Y ya está muerto. Este está muerto ya. Por mucho que quiera, está más muerto que otra cosa. Y pim. Adiós. A ver los arqueros. Con lo cual hay que dejar pasar a los tanques para que se pongan delante. Y le disparen a ellos. Andar ahí, gente. De una barbaridad. Y eso de aquí abajo, bueno, hasta que lleguen. En fin. El barro tienen por lo menos 3 turnos ahí. ¿Eh?
Voy a dejar a estos aquí esperándolo. Para que vayan viniendo. Vale, ¿este me va a disparar? No. Perfecto. Pues yo a ti sí. Pues no, yo a ti no. Tú llegas, sí, tú llegas. Meterle un flechazo aquí al amigo. De gratis. Habría que curar a este en algún momento. Buenas, Zesou, ¿qué tal? Vale, voy a enganchar a este con el asesino. Tú ya no me pegas. Y... ¿Llegas a darle? No, pero si uso esto. Sí. Toma, tonto. ¿Qué tal, tío? Por fin alguien habla en el chat. De los tres que había, bueno, pues ahora sois dos. Alguien habla en el chat por fin. Lo que además este hotel ha buscado. ¿Cómo? Lo. El adblock. Lo desbloquea los anuncios. ¿O qué? ¿El X4? No sé qué más te pase para buscar por internet. Refréscame la memoria por privado, si no. Ah, sobre eso. Pero no te funciona el juego. Te tengo que pasar otro. Te tengo que pasar otro que ese sí funciona. Y además te viene con la expansión. Que lo he encontrado, lo he encontrado. Encontrado. Jeje. Lo encontré. Lo encontré incluso para mí, que yo no lo tengo, ¿sabes? Lo probaré y si funciona te lo paso. Por los discos. Iron Man ya, madre mía. Tremendo. Mira, estos que paseo tienen que darse para venir. Estáis ya muertos, no tienes nada que hacer, mira. A ti ya te pillo ya por banda. Tú estás muerto ya. Olvídate. Ya está. 116, ¿eh? Con la porra, tú. Ya estás muerto. No tienes nada que hacer. Estás morituri. Es que no llego. Toma. Este creo que llega a pegarle con la pica. Ahí. Con la esa tapada para que no se vea la sangre. O sea, cuánta violencia, de verdad. Gratuito. Luego los videojuegos vuelven locos a la gente. ¿Te ha salido la daga esa mía, tío? La de. ¿Descargaste el camión? El mod que te puse, que puse en el Discord. ¿O cuál? ¿El de los interiores? Si ese está chulísimo. Yo no lo he probado, pero he visto las fotos y tiene que estar guapardo. Es como el de la. Es como el de la caravana que tenía interior. O por lo menos pienso que es igual. Yo lo he visto y digo, hostia. Encima han sacado un addon para el filibuster. No sé si lo has visto. Pero han sacado un addon para el filibuster. Los remolques del filibuster también tienen interior. Las caravanas. Pues lo han puesto. Han puesto un addon para ese mod. Para todas las caravanas del filibuster. Está en la primera página. Ayer estaba en la primera página del Steam.
Sí, además que hay que empezar de nuevo. Para usar ese mod hay que empezar de nuevo, obligatoriamente. Pero obligado, ¿eh? Porque te lo pide. Te lo pide. Oye, pues esto no los he hecho. Voy a probar si los puedo matar. Total, por probar. Hola, fantasmas del Averno. ¿Vais a aparecer o me voy a tener que esperar a la noche? Me pongo a buscar plantas por aquí, ¿eh? Mientras. Seguramente sea un boss y me reviente, ¿vale? Pero bueno, para probar. No, que va, si no me he hecho ni el primero. Ni el primero. Ni el del mazo. En esta partida no he hecho ni el primero porque me fulmina. Los bosses va a ser complicado hacérmelos, la verdad. Pero bueno, se intentará. A ver, si cuadran los turnos, igual me lo hago. Pero es que la cosa es que te cuadren los turnos. Si no. GG well play. Pero coge de todos los camps la misión. ¿Cómo? Trae dos asentamientos. Coge la misión de las dos y negocio. Ya, pero. Cuidado, que ha salido el boss. Cuidado. Que tengo las misiones de los dos lados. He cogido misiones, pero es que tengo tres que las voy a abandonar. Porque mira dónde tengo yo misiones, ¿eh? Atento. Mira. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Y no puedo coger más. Tengo que abandonar estas tres misiones de aquí. Yo las he negociado, las he negociado todas. Nivel 8. Venga, sí. Venga, vamos a morir. Es de pruebas, ¿eh? No. Esta es de pruebas, no. No prometo nada. Están todos aquí los personajes, no están perdidos por ahí. ¿Y esto qué hacen aquí en la esquina, tío? Voy a tener que dejar aquí a dos. Malamente, ¿eh? Vale, quiero a este aquí. Este aquí. Aquí le toca primero a uno que está fuera del mapa. Perfecto. Pues te mata a ti. ¿Por qué no? Mira cómo veo todos los emoticonos que tienes. He gastado 6.000 y me ha salido el mismo. Es que solo sale. Creo que solo sale uno para elegir, ¿no? Solo te sale uno para elegir, gastando los puntos. La verdad es que nadie nunca me lo ha confirmado eso. Y salen todos o solo sale uno. Aunque sale aleatorio en teoría. O sea, te puede tocar otro. Claro, no. Si ves a. En Sirius 24, si te vas a Sirius 24 en los emotes, te salen todos los que tengo. Creo que has tenido mala suerte, ¿eh? Creo que sean aleatorios. Si no, lo miraré. Ahora que me lo has dicho, lo miraré a ver si. Si es que ya se ha desconfigurado algo, tío. Pero yo creo que podéis desbloquear también al Palpatine. En teoría. Deberíais poder desbloquear también al Palpatine. En principio. Lo miraré, de todas maneras.
Uf. Este lobo no ha salido. Cabrón, que está malo. Se va a liar un follón. Lo miro cuando pueda porque deberías poder desbloquear más. Claro, como nunca nadie me lo confirma ni me dice nada, pues ahí está, ¿sabes? Es verdad que está el show por ahí, ¿eh? Pero... Menos mal. Vaya por Dios. Me encanta la música de estos combates. Ah, tenía que haber puesto una guardia aquí, lo sabía. No sé por qué me he dado a mí que iba a pasar esto. A mí la nariz que va a ocurrir algo así. Uf, menos mal que sacas todas de aquí, ¿eh? Uf, están ahí juntando. Tanque, dale al tanque, así me gusta. ¿Cuántas rondas hay que aguantar? Pues hay que matar al boss, ¿no? Realmente. Si es que sale, claro. En principio, ¿no? O hay que aguantar rondas también. Porque yo las que me he hecho las he ganado en dos rondas, no he llegado más. Entonces no sé si hay que matar al boss o se van. También. En mi partida, la que pude completar, por lo menos, doblete, chavales. Tremendo doblete. ¡26, tío! Mira, mira lo que viene por ahí, chaval. ¿Ya no? ¿O qué? ¿O me van a seguir saliendo 20.000? Madre mía. Madre mía lo que hay ahí. Ah, si se mete en la niebla te aparecen al lado. O sea, como en el siguiente turno te pueden hacer un teleport al lado tuyo. Creo. Aparecen por aquí y me la lían. Al jabalí. Bueno. En principio se está muerto ya. Pero está tanqueando el jabalí y no debería estar tanqueando el jabalí. Ni aquí el asesino. Pero bueno, lo de siempre. Que son un huevo, tío. Es tremendo.
Se va a escapar el tanque, tío. Va a huir. Por el miedo. Ay, hostia, que no está en combate, ¿verdad? Bah, no pasa nada. No worry, be happy. La antorcha te salvó, amigo. Admítelo. Te salvó la antorcha. Y lo sabes. Coño, Jobo, tío. Muy buena. Gracias por el follow. Ahí estás. Ahí está Jobo. Grande. ¿Qué habéis hecho en el... en el... el Conan, tío? Supongo que serás tú. No sé cuántos juegos habrá. Pero vamos, supongo que será Jobo. Del Conan. Tiene toda la pinta. Bueno, va a salir. Mira, ahí está el boss, tío. Soy, soy. ¿Qué tal, tío? ¿Qué habéis hecho por ahí en el Conan? Yo la noche entraré más tarde, ¿eh? Entraré más tarde porque nos ha salido partida del squad. Que hay parche. Aléjate un poquito de este señor. Por favor. Ya verás, miedo me da, ¿eh? Seguro que vuelvo y hay cuatro yetis. Cuatro yetis, 20 lobos. Tres gorilas. Ah, va a entrar. Vale. Ya, igual con el curro no entra, ¿no? Vale. Mira, está el boss, tío. El boss está en Cuenca, para matarlo. Van a salir otros 27. Me voy a ir del combate, ¿eh? Como no me aparezca al lado y lo pueda focusear, o se pire por aburrimiento. Uf. Y tiene 257 vidas el tipo. Y está aquí abajo. Madre que lo trajo. Está muerto. No se acaban, ¿eh? No se acaban. Vale, tú estás muerto también. Miren por arriba. Voy a mover a The Show, creo, para arriba también. Llego con el perro, después hablamos. Venga, tío, Jobo, gracias por el follow. Bueno, que no sé si... si ha contado. Sí, ha contado. Lo que pasa es que justo me lo has dado tú y me lo ha quitado alguien, con lo cual se ha quedado dando igual. Se ha quedado igual. Siempre hay alguien que aprovecha para quitármelo cuando va aquí y me da uno. Pero bueno, luego miraré a ver quién tengo que banear. Si sí, yo lo voy a ver. Igual, da igual que hagan cosas raras. Da igual que intenten esconderse. El baneo se lo llevan igual. No pueden escapar. O eso, o se me ha bugueado el contador. Porque me sigues poniendo 528 y estábamos a 528. Y está el follow de juego. No entiendo. Uy, que lo matamos. Este está muerto ya. A ti te podría pegar y escaparme. Pues jugársela mucho, quizá, ¿eh? A ver. Antorchazo. Doble. Ahí está. Toma otra. Oye, pume. Bueno, espérate. Espérate que me los cargo a los dos. Y me pongo detrás del tanque. Madre mía, matanza, macho.
Tremenda matanza. A ver si viene la pesadilla para acá. Y la podemos hacer focus y se acabó la batalla. Pues no, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí y lo sabemos. Bueno, al final me los cargo a poco a poco, ¿eh? Aquí les voy a esperar, o sea. Ni me voy a mover. Si vienen por aquí y no se meten en la niebla para aparecerme al lado, de momento vamos bien. De momento. Este está muerto. Pim, 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 pim. Perfecto. Como no me fío que lo mates, te voy a dar un. Le voy a dar una ayudita. A ver si llego. Ahí está. Te quedas con la guardia ahí. Un rato. Este se las va a llevar las dos, además. Una. Tosca y la otra. Para ti. Ahí, bueno, acaso. Maravilloso. Aquí le toca ahora. Bichos que están fuera del mapa. A este y a este. Pues nada, que vayan sabiendo de dónde estén. Tenía que haber puesto la cachara que me bajaba uno de terror al tanque por cada turno, tío. No se la he puesto, no me ha olvidado. Porque a este le pegan otra y se va. A la quinta se pira, o sea que va a estar la cosa curiosa. Por decir algo. Vale, ¿quién tiene turno por aquí? Este. Vente para acá. Y tú, vete aquí arriba. Hay que esperar a que vayan saliendo los bichos. No hay más que hacer. Venga, vamos. A ver si este decide venir hacia mí. Y no me quedo aquí 3 años. Toma, Mati, por salir de la niebla. Amigo. Y te llevas otra también, para ti. Toma. Ay, madre. Las guardias. Es quieto. Porque este señor no tiene turno nunca. Porque no hemos pasado de ronda, obviamente. Si no pasamos de ronda, vamos mal. Como me aparezcan 80 detrás, me abandono. Automáticamente. Ahora lo veremos. A ver qué ocurre. Ahí viene. ¿Vale? O le hacemos un focus terrible a este bicho. Vale. Vale. Bien, 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 bien. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien. En principio vamos bien. No pasa nada de eso. Que si había rondas en esto, o sea, había que aguantar rondas o tal, pero nada. Ya tengo ahí a la pesadilla, ya la mato y para casa. Al principio la mato, ¿vale? De tanto de decir la mato, bueno, está por verse. Lo de matar a la pesadilla. Voy a pasar todos los turnos que pueda sin que sean los arqueros para que las guardias no las perdamos. Le va a caer una al ciervo este maligno.
De cojones. Sí. Dos pesadillas. Hostia, pero eso es en modo difícil, ¿no? O sea, me estás hablando del modo difícil. Porque si no, madre mía. Venga, hombre, avanzad los que están ahí delante, no me hagas pasar turno con los arqueros. Uy, ¿y este? ¿Dónde viene? Vale, ahí, adiós, adiós, tanque. Que la fuerza te acompañe. ¿Y este dónde ha salido? ¿Es de alguien con turno que no sea un arquero? Me va a hacer quitar una guardia, pues este. Este, y le metemos un flechazo a este de aquí. Y muere. Estás muerto, amigo. Y te meto otra guardia. Por chulo. Al final me los cargo a todos, ¿eh? Una tontería. Al final me los cargo a todos. Uno para ti. Mátalo, por favor. A dos de vida, tío. Me hacen un hit a dos de vida. No te lo creo. Y se muere, ¿sabes? Y se muere automático. Ahí viene. Toma. Una para ti. Otra para ti. No sé a quién la has pegado, pero me parece bien. Ah. Ah, bien, bien. Bien. Estupendo. Me parece fantástico saber qué vas a hacer. Curtidor de lobos, ¿eh? Titular de lado. Date quieto ya, ciervo del demonio. Lobo y un ciervo. Ah, salen pesadillas lobo también. A mí solo, yo solo he visto los ciervos, tío. Yo solo he visto las pesadillas ciervo. Vaya. Ya tiene que pegar un flechazo a este, ya verás. Pues una guardia, vale. Hostia, que no he movido a estos. Buah. Cuidado, que me la van a liar. Mira. Toma sangrado ahí para ti. Disfrútalo. Pálpalo bien. Me acordaba que había un lobo ahí arriba, tío. Ah, pues estás cerca de la pesadilla, te da terror, te mete terror. Así de gratis, ¿eh? Toño. Ah, bien, ese lanzazo así de bien. Bien, bien. Ese lanzazo tiene mucho sentido. Al aire. Esto está ganado ya. Oye, pues me he ganado al boss, me he hecho al boss, ¿eh? Que quieras o no. Cuidado, ¿eh? Porque este es de misión, bueno, de misión, de evento. No es misión, pero sí había un muerto que te llevaba hasta aquí. Adiós, Sancero. La fuerza te acompaña. Y ese para ti también. Los cargo, ¿eh? Ojo. Yo pensando que no iba a poder, pero ya, ya puedo, ¿eh? A estos niveles. Ha salido bastante bien lo que es la batalla, ¿vale? No se va mal. Suele salir bastante peor. A ver qué hace ahora este. A ver qué hace. A que le pega a este, que está medio muerto. Vale. Vínculo de terror, ¿vale? Pero ya es que te va a dar igual porque estás muerto. Claro. Ahí está.
Y vínculo de ron y leches en vinagre. Ah, que hay que matarlos a todos. Bueno, espérate. Hay que matarlos a todos. Estaba yo cantando victoria demasiado pronto. Porque este se me va a morir. Ja. Amigo. Ja. Tú muerto, juego del demonio. ¿Quién puede curar? Tú. Corre, que tienes 2 turnos aún para llegar a curarlo. El juego del demonio, ¿eh? Cuidado. Pensaba que había matado al compañero, tío. Creo que lo salvo. Le salvo in extremis. Me hace falta un punto. Cuidado con este que está aquí muerto ya. Que me lo va a dar el asesino. Porque lo va a matar por la espalda. Básicamente, tú lo vas a matar. ¿A que sí? Adiós. Me vas a dar un punto para curar otro en cuanto pase la ronda, amigo. Uf. Uf. Iros para abajo, que hay más gente. Ahí, iros ahí. Hay gente con vida. Tiras ha huido. No sé quién es, pero oye, muy bien. No sé quién es Tiras. Ahora mismo. Voy a bajarlos a todos aquí abajo para que. Ah, el otro asesino. Vale. Para que dejen de venir por aquí arriba. Pues no sé yo quién va a ganar, ¿eh? Está la cosa muy. No, que se va el tanque. No te creo. No. No, que no llega. Que se va el tanque, tío. Solo queda el lancero. Solo queda así luz de tanque. Y no llego a curar a este. Bueno, en el siguiente turno sí. Afortunadamente no se desangra aún, pero es que ahora voy a tener que curar también a este. Huye de ahí, por favor. Vale. Que le peguen al cerdo. Que se tanque el cerdo un poco al personal. Tú estás muerto. Vale. Vete, vete para atrás. Tú, tira para acá. Quédate quieto. Vale, buena. Uf, está al límite esto, ¿eh? Está la cosa, vamos. Uf, solo falta que huya ahora a Sirius y se muere este. Y ya, me cago en todo lo cagable, ¿no? Uf. Cúralo. Pero cúralo ya. Santo Dios. Ahí viene. Me tenía que haber puesto en guardia, pero bueno, ya lo hemos visto ya. Estoy en las últimas y quedan 4, ¿sabes? Toma la guardia ahí, venga. Me la juego, a que estén ahí. Ahí viene, te comes la guardia. Espera, que me los cargo, ¿eh? Me los cargo, chavales. Me los cargo. Hay 2 muertos ya. Esos 2 están muertos ya. Estos están muertos también. Queda uno aquí que está a nada de vida. Tú vente aquí con los arqueros. Uy. No tengáis miedo, valientes. Que no le veo, macho. Al otro. No le puto veo. Qué cabrona por el cerdo. Bueno, me da igual el cerdo. El cerdo me da igual, exactamente igual, o sea.
Cuidado. 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 Careful. Toma. Solo queda este y el que está al fondo, así que... Jiji. Al límite, gente. Sin curaciones. Buah, chaval. Madre de Dios bendito de Cristo. Buf. Buf. Ojo. Qué buena. Uf. Encima de la caza. Es que encima de la misión, ¿eh? De la caza. Chavales. No me lo creo ni yo lo que acabo de hacer. Voy a gastar esta, que en fin. Vale. Venga, tú puedes. Pues nada, pues gástame todas las pociones para no curar nada, amigo. Ay, santo Dios. Espérate que hay más niebla. Hay más niebla. Cuidado. Madre mía. Pues sí, al final he podido con ellos, menos mal. 19 filetes de lobo. Voy a inflar la comida ahora. Voy a comprar toda la sal. Para adelante. Ahora son casi las 9, mira, justo. Iba a decir justo para irme a cenar, pero no. Queda un ratito aún. La próxima vez no retrocederé, no dejaré que me se poderle a mí. Mataré a la manada de fantasmas como un verdadero gastador y ganaré mi armadura. Es que ha salido corriendo, es que es un cobarde. Es un cobarde. Bueno, vámonos, 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 vámonos. Let's go. Con la calma. A comprar cositas, a entregar la misión. Déjate de jabalís y de hostias. Y ya puedo hacerme los parches de por fin. Y las armas y todo eso. No, no era el 22, tío. Me había confundido con otro juego. No era hoy. Me confundí yo con el squad, tío. No sé cuándo es, pero pronto, ¿eh? Pues es ya, realmente tiene que ser ya. No es hoy, pero será pronto. A ver, me lié yo con otro juego, tío. Lo siento por darte esperanzas. Así te da tiempo a pasarte el Iron Man para jugar cooperativo. Míralo por el lado bueno. ¿Sabes? Llevar un mensaje a Stonecap. Stonecap es la primera ciudad, ¿no? Es la primera, ¿no? Creo, ¿no? Igual la acepto y me voy para allá y compro medicinas y todas esas mierdas. Me suena que es la primera ciudad, pero bueno. Por 300 pelas me sale rentable el viajecito. Si ya encima matamos las ratas por 400, sale aún más rentable. Esto para ti, esto para ti. La daga está pocha también. Y te compro esto. Vale. Oye, si duermo en la taberna, ¿me cura las heridas? Tengo esa duda.
¿Se curan de sobra si duermo en la taberna? ¿Las heridas? ¿O tengo que ir al boticario? Tengo que ir al boticario, creo, ¿no? Me suena más el boticario que ese que te cura por dinero. Sé que el boticario te cura 100%. Aunque sea un inútil. Prefiero ir al boticario. No me voy a gastar más dinero de la cuenta. Voy justo. Pues o tengo el contador de Folus bugueado, gente, o alguien me ha hecho la trampa, ¿no? Os lo juro. Porque fíjate, me ha dado Hobo el Folu, que sigue el Folu de Hobo, ¿vale? Pero no ha subido. Se ha quedado un 500, 528, por lo menos para mí, yo lo veo así, bugueado. Interesante. Alguien me habrá hecho el lío y se va a llevar un baneo, ¿no? Yo siempre lo digo. Uy, lado full, voy a quitárselo yo, ¿no? Para no quedar mal. Se piensan que así no les veo luego quién es quién. Pero el baneo, no saben que yo lo puedo ver quién lo da, quién lo quita. O sea, que me da igual. O sea, el baneo se lo va a llevar. Quien sea. Vale, me da igual. No, no, si no me las quita tú, cáscara, no te baneo. Si no me las quita tú, no te baneo. Por cierto, buenas. Si no me las quita tú, no tienes nada que temer. No temas, cáscara. ¿Qué tal, tío? No, si es que siempre pasa lo mismo. Siempre me dan uno y alguien a Sneaky me quita otro, ¿sabes? Entonces, claro. Pues como sepa quién es, pues. Uy. Te voy a vender el tubérculo. No, me voy a quedar un tubérculo porque no sé si me va a hacer falta. Eso te lo voy a vender. Te voy a comprar nada. Así de gratis. ¿Me vas a curar? Ah, que este no te puede curar. Que este mamón no te cura porque no es el boticario. El boticario está muerto, es verdad. Es cierto. Hay que ir al otro pueblo, tío. Bueno, como tengo que ir igual, a hacer la misión. Me da igual. A ver, eso también. A mí el 90%. O sea, eso no. Si sabes para qué hago eso, para que. Porque hay gente que es así, es muy lista. Y le gusta el tema de quitarlo y darlo. ¿Sabes? Quitarlo todo el rato. Y si hago eso no puede dar, no sale. Cuando me lo da no sale ya. En las alertas. También ves tú. Si luego no me dan follow y no me ven nunca. Aquí los que vienen pues son los Master and Commander. El resto me la traen al Pairo. Y no se pasan nunca. Es como si no estuvieran ahí, la verdad. Los que se pasan ya saben quiénes son. Yo los conozco a casi todos ya. O todos, prácticamente. Así que eso no hay problema. Eso no hay problema. Pues voy a hacer un huevo de comida, ¿eh? Sí, bueno, pero que lo que te digo, cáscaras. Yo no te puedo ver a veces porque no te pillo nunca. Cuando te pillo a veces me paso y tal. Pero eso de apoyar, sí, cuando llegas a los 50 está bien. Pero una vez que te hacen falta viewers, no están ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando hacen falta las viewers, que es lo que realmente hace falta, luego para subir de nivel, no están. Entonces, ¿para qué? Prefiero que me lo quiten y tener los follows reales que andarme con chorradas, ¿no? Lo que te quiero decir. Otro torneo del Kingdom. Otro del Kingdom Hearts, madre de Dios. Claro, porque se pasan todos los del torneo. Claro. A mí es que lo de participar en torneos y son. Aparte de que yo no soy tan bueno como para hacerlo y no me llama, tío. De hecho ya me ofrecieron a participar en un torneo de Battlefront en su momento y no, no, es que no me gusta.
Porque luego siempre hay el típico malos rollos, tal. Paso. Paso, paso. Uy, ¿esto? Esta sangre no la había visto yo, ¿eh? Voy a matar a la rata primero. 400 monedas. Ya. Mira, el Battlefront. Pasa que el Battlefront me fui porque... Ya, bueno, ya sabes por qué me fui. A Chetolandia ya no lo aguantaba. Buah, tremendo. Tremendo hostión que ha metido ahí el tipo, ¿eh? El Taurus. Y eso es que ya los multis ya no me llaman. Y la gente lo que quiere ver normalmente es el multijugador. La gente lo que quiere ahora son multijugadores. Y a mí es que los multis ya, como están tan petados de chetos, tío. El otro, ah, mira, estamos jugando al Conan, ¿vale? Al Conan Exiles. Kirito, Hobo y dos más, ¿vale? Kayle. Y bueno, y uno que se llama Agustín, que ahora mismo no le ubico el nombre porque tiene un nombre muy raro en el juego, ¿vale? Kasune o algo así. Bueno, estamos jugando ahí en el Conan. Entró un cheto, supuesto cheto, ¿vale? En el servidor. Al final, bueno, se quedó como una anécdota. Pero una persona que es nivel 10 y te aguanta un mandoble de acero, tú siendo nivel casi 50, pegarle un espadazo a un tío que va desnudo y no quitarle nada de vida, huele un poco mal. Entonces hubo un rollo ahí ayer, bueno, ahí se quedó. Pero ya empieza a haber tontitos también en el Conan, ¿sabes? Que no te libras en ningún juego, tío. Y eso que es un servidor del rol, entre comillas, ¿no? O sea, es que tela. Telita. Telita la buena. Anakin voladores, no, eso fue Han Solo. Entré con pata a jugar al. Entré un día porque nos aburríamos. Digo, vamos a entrar al Battlefront, me dijo. ¿Echamos un Battlefront? Digo, venga, vale, me lo instalo. Entramos y la primera partida, un Han Solo volando, lanzando bombas continuas, ¿eh? Bum, 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 un bombardero. Digo, bien. ¿Quién me mandaría a mí volver al Battlefront? En servidores oficiales, ¿eh? Luego los servidores de mods. No sé cómo estará eso. Igual ahí se puede jugar tranquilamente y además con mods y con movidas. Pero yo es que al Battlefront no me gusta meterle mods, tío. Por mucho que me digan. No me gusta. Además es un juego en el que yo prohibiría los mods. Yo lo he dicho siempre. Está muy bien que tengas personajes tipo el Mandaloriano, Ahsoka y todo lo que tú quieras. Me parece perfecto. Pero de ahí vienen los problemas con los chetos en ese juego, luego. Pero como lo permiten, pues es lo que hay. Es lo que hay, macho. Luego te entra cada elemento que dices, con vida, con 5.000 de vida, que hace habilidades todo el rato continuas, hace habilidades que no son las suyas, porque si sabes modificarlo, lo modifica y ya está. O sea, no es un juego que te verifique ni los archivos del juego, es una cosa absurda. Y esto lo he hablado muchas veces ya aquí en el canal. O sea, mira que es un juego que me encanta, el Battlefront, pero es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué estás jugando? Old School No Escape. Sí, lo vi en el Discord de. Te vi que lo contaste en el Discord de Kirito. No sé qué juego es, ¿vale? Pero lo vi. Lo vi. Pero que es un juego de pago. O sea, es gratuito y. Que no lo conozco. Juego techo. Pues eso ya es un poquito hardcore, ¿eh? Eso es que te has tirado muchas horas. Es ese típico juego que te pone un límite de horas de juego. ¿Y esto qué es? Dentro del cofre encuentras documentos pertenecientes a la alcaldesa de Beach. Parece que el dinero estaba destinado a financiar. What? What? Ah, bueno, pues nada, pues hemos encontrado un cofre sin haber robado los papeles. O sea, sin saber dónde estaba. Estupendo. Creo que no tengo los papeles, ¿no? A ver si es que los robé el otro día y no me di cuenta, tío. Puede ser que los cogiera, sí. Los cogí porque tenía ese busca. Pero no los tengo.
Los he vendido. La foto. Ah, pues mira, pues ya está. Pues misión hecha. Ahora quiero que hay que entregársela aquí a la ayudante del alcalde. Y pista. Y como antes de tiempo porque soy un pro player, ¿sabes? Me gusta gastar recursos tontamente. Mire, mía, no puedes ir a mundos de miembros. Y encima recompensa que... Son 7 pavos, 14 días. ¿Qué dices? Que no es un mes, que son 14 días. ¿Qué me estás contando, tío? Que tienes que pagar cada 15 días, cada medio mes. No cada mes. Bueno, y me lo está diciendo en serio. Hostia, pero eso es un robot, tío. Bueno, básicamente cuesta igual que el WoW. O sea, cuesta los 14 pavos, 15 pavos al mes. Básicamente. Madre mía. Ah, con oro del juego. Vale. Entonces te lo compro. Entonces te lo compro. Voy a hacer la otra misión. Creo que me da tiempo a hacer la otra misión. La puedo entregar aquí esta, por si acaso. La voy a entregar aquí. Claro, entonces sí. ¿Pero es un juego de móvil o algo de eso? Es que no caigo yo ahora qué juego es, sinceramente. Hace 20... Hace 20 años, ¿en serio? ¿Y te cobran por jugarlo? Cuidado, ¿eh? Esta ya la voy a hacer. Esta la vamos a negociar. 500 pelas, chaval. Y no negocio más porque ya es mucho. 500 pelas y está aquí al lado. ¿No? Está aquí. A este, como luego tengo que bajar a comprar medicinas. En algún momento, cuando acabe la misión principal, voy a bajar a por él. Creo que tengo 4 o 5 días para hacer la misión. Así que creo que me da tiempo. Creo que me da tiempo a hacerla. Y si no voy del tirón a por medicinas. Allí. Pasa que el paseo. A ver, para compensar porque son 500 pelas. Y yo creo que en un descanso llego. ¿Vale? Pero. Bueno. Habría que verlo. Ah, vale. Bueno. Digo, joder, están cobrando 7 pavos por jugar a un juego de hace 20 años. Es para hacérselo mirar, ¿eh? Vale. Que le han hecho un reborn. Un rebirth, como le llaman al Final Fantasy ahora. Una corona de flores y una corbata al loco. What the fuck. Las movidas del evento, ¿no? ¿Qué pasa, Mustang? Máquina. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien, que tengan en cuenta lo que dice la gente. Está bien. Hostias, que estos son gordísimos, tú. Y estoy rodeado. ¿Dónde está el boss aquí? Vale. Esta Sirus que se lo puede tanquear. Aquí se va a leer un follón de tres pares de cojones. Mamá. Bueno, venga, vamos a intentarlo. Si en grit el violento, cuidado. Le toca a este de aquí, vale. Pues le ponemos una guardia. Y le cortamos turno. Notar cambios. Ah, mira. Eso está bien. Eso está bien. Eso está chulo. Sí, porque a la mayoría de los desarrolladores se la suda tres cojones todo, ¿vale? Lo único que les importa es el dinerito y para adelante.
Que también, bueno, tiene sentido porque es un negocio, pero hay veces que da puto asco, ¿no? Esos están durísimos, tío. Uf, todos tienen guardia, madre mía. Y están muy duros, ¿eh? Tremendamente duros. No sé si las guardias van a servir de algo, pero bueno. De vuelta a guardias después de lo que te metieron la última vez. Sí, de aquí sigo. Aún sigo aquí, sufriendo. A ver, si he jugado al XCOM, al Long War, Mustang. El War Tales es aguantable, ¿no? Si me he jugado al Long War y no lo he acabado, porque ya me acabó con mi paciencia, ¿vale? Esto hay que decirlo. Pero he jugado, ¿vale? Creo que puedo aguantar este. Y de momento está saliendo bien. De momento. De momento. En nosotros no. En la gente que no se pasó. Es que ya estaba hasta los cojones, tío. Ese día estaba un poco cabreado, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fue un día nefasto. No borré el directo porque paso, ¿sabes? Me da igual. Claro, es que me da exactamente igual. Luego alguien lo votó negativo, no sé quién fue. Alguien votó negativo al vídeo. Es que me da igual. Yo no voy a. Yo si me tengo que cagar en alguien, me voy a cagar en él. No voy a mentir. Ni voy a. ¿Sabes? Me voy a cortar. Si me tengo que cagar en la madre que lo parió a alguien, me voy a cagar en la madre que lo parió. Y si luego le deseo la muerte, que se caiga por las escaleras, también. Me da igual. No me voy a callar. Ya lo he hecho varias veces, así que. Ya, eso que digo yo de si se cae por las escaleras y se rompe el cuello, no voy a llorar. Pues eso mismo. Exactamente eso. ¿Veis cómo se va a liar parda? Se va a liar un follón. Toma, para ti. Así lo violento, sí. Yo soy una persona pacífica, totalmente. Una persona pacífica. Otra cosa es que luego la gente, pues, sea mongólica, perdida. Y haya que cagarse en su puta madre alguna vez. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, venga, y corre ahí por todos los. Venga. ¿Me puedes meter más debuffos, por favor? A Zomboid. ¿Ha visto los mods que he puesto en el Discord? Mustang me ha dicho de show que está bastante chulo. Yo no los he podido probar aún porque no he jugado al Zomboid, ¿vale? El fin de semana igual lo probamos, lo miramos. En las mods interesantes, en el Discord. De hecho, estuve jugando con Kirito un cooperativo, pero al final lo tenemos un poco aparcado porque nos hemos metido al Conan, macho. Nos hemos metido al Conan y yo llevo. Pues llevaré 40 horas en 3 días. Tremenda viciada, ¿sabes? Sea, le estamos dando un vicio al Conan que no os pueden imaginar vosotros el vicio. Somos el alfa de los alfas del servidor de momento. De momento. Es un servidor que tiene todo puesto en lento y somos ya casi 50 todos. Cuando la gente es veintitantos. O sea que. Vamos volando. Volando voy.
¿Qué hace este? ¡Ay, le cura! Primera vez que veo a un enemigo curar a un compañero, tío. What the hell? Eso es la primera vez que lo veo, ¿eh? A los enemigos curando a nadie, tío. Qué cabrón. ¿Cómo la ha hecho, eh? Lo sabía. Que me la iba a salir. Este arquero está a punto. Pero a puntito de morir. ¿Qué tiene turno? Este. Es el mod de... Han puesto un mod que todas las caravanas tienen interior. Esos mods los tengo yo. Ese mod que dices, Musta, los tengo yo metidos. Los tenía yo en mi partido. Yo puedo llevar granadas de humo, botellas de agua, de todo en el arnés. Lo que pasa es que no, no las uso nunca. Las granadas de humo no tienen sentido en el single player. Bueno, no tienen sentido porque no hacen nada, ¿vale? O sea, simplemente es una chorrada. En el zomboid. Por lo menos por lo que yo tengo entendido. Mueres, este muere también si se mueve. O no, te lo mato yo. Está. No me empuje, que no me tires cosas. O toma puñal. Puñalada. Pues mírate los mods. Uno han puesto, han actualizado el mod de los NPCs, ¿vale? Y han arreglado más cosas de los NPCs. No lo sé cómo irá, no lo he probado. Si alguien lo puede probar, pues mira, que lo pruebe. Yo lo probaré seguramente. ¿Y qué más han hecho? Han metido también algo más por ahí. Lo de los interiores de las caravanas del filibuster y las caravanas del juego tienen interior. Los autobuses también. O sea que se puede construir y eso dentro, ¿vale? Y han puesto más cositas por ahí, ¿eh? Interesante. La verdad. El zombie ya está evolucionando. Bastante. Con los mods. Uy, este combate lo veo jodido, ¿eh? Lo veo bastante... Bastante, bastante... Jodido. Ahora mismo. ¿Me quieres dejar de empujar ya? Que me meten todas las guardias, macho. Qué puta obsesión. Me voy a cargar a los arqueros, tío. Voy a pasar de él, le voy a hacer focus a estos. Voy a coger el combate con el Ferdi y con este y ya está. Es que no le hago daño, tío. Ahora te leo, que me estás hablando mucho y no me entero. Me abrió una horda antes en Riverside que flipas. A conseguir un coche de 100. Hostia. Espera, que me está liando. Hay normas en el server y hay un marker, un marker. Oh, va, a ver, hay muchos servidores que están muy bien. A mí lo que no me jode es que luego se ha todo quemado, tío. Es lo que me molesta de toda esa gente. Han construido un pozo de agua que se puede craftear y hay una construcción extra que flipa. Una construcción extra. ¿Cómo una construcción extra? Antes se puede quemar, hostia. Cuidado, eh. Es que no me tientes con más juegos porque es que estoy con el Conan. Y con el Conan. A ver, estamos ya volando, ¿vale? Pero es que estoy viciado. ¿Me puedo mover? Me maten a este, verás. De garantizo. Me lo maten, me enfado, ¿eh? Me enfado mucho.
otro día estábamos wipeados con el Crisis Core y un amigo hizo stream y saco WR sin querer. ¿Cómo? ¿WR? Dímelo bien, porque me pillas, ¿eh? Ahí me has pillado. Hay algunos términos de esos que no los conozco. Mira que llevo jugando 20 años, pero es que me has pillado. Ah, World Record, vale. Sacó un World Record del Crisis Core. ¿En serio? ¿Pero de qué? Hay un mod que deja construir muchísimas cosas hasta un pozo. Ah, sí, se lo he visto, me gusta. Y más puertas, y más paredes, y más movidas, sí, se lo he visto. Ese está muy bien el mod ese, ¿eh? Está bastante bien. Yo es que ahora mismo el zombie lo tengo parado. Lo tengo en pausa de descanso, ¿vale? Tengo en descansito, ya sabéis. Tengo un descansito tranquilo porque. Tampoco me quiero quemar. Estoy esperando a ver si sacan el parche nuevo. Le echamos un ojito. Y si le pego, le pegará. Oh, sí. Creo que le pegan las dos cosas, ¿eh? El lanzazo, ahí está. Y el flechazo. O el flechazo no. Ah, el flechazo no, qué bien. Maravilla. Estupendo. Estupendo que el flechazo no lo haya hecho. Pero bueno. Ok. Te lo compro. Muerto. Cuidado, cuidado que me la hago, ¿eh? Me la hago tremenda misión. Tremendísima misión, ¿eh? Es una movida y se comió una batalla que no lo tocaba. Y descubrimos que haciendo esa batalla evitábamos luego otras dos. Y de ahí sacó el tiempo para. Para tela. Buscando la mínima, tío. Buscando la mínima para el speedrun. A mí nunca me ha gustado hacer speedrun de juegos. De hecho, no lo he hecho nunca y no me gusta. Pues me gusta más disfrutarlo primero. Aunque bueno, Crisis Core, ¿quién no se la pasa alguna vez ya? ¿Sabes? Realmente. Crisis Core ya para ver si lo ha pasado 40 veces. ¿No me queda nadie con turno? Este. Le toca el último para que tenga que. Pues te mato. Pues te mato y no te comes la guardia, pero te voy a matar yo. Te meto así. Y no te mato. Y me vas a pegar un lanzazo porque el juego no quiere que te mate con la guardia. Un crítico. Ahí va. ¿A quién le vas a pegar? A este. Bueno, no pasa nada. Estás muerto, amigo. Te toca a ti. Tú para casa. Ahí está, Zaska. Toma. Además, mira, es que te lo va a explicar Torus. Torus te lo va a explicar muy bien. Te lo va a explicar. Ahí, explicado, ¿eh? Ahí está. Y no te vas a ir. No te vas a ir porque no me sale a mí de las narices. Vas a morir y punto. Y punto, además. Vale, para casa. Es que como me pongo a jugar al Zomboid, tío, no tengo tiempo ya para jugar a otra cosa. O sea, si me pongo a jugar al Zomboid y me pongo a jugar al Conan, os va a tocar directo del Conan y os va a tocar directo de. Porque no hay más tiempo. O sea, no hay más. Me ha dado la alabarda, cuidado. 22, lanza de la Legión. ¿Y esta qué hace? Gana contraataque si está combatiendo con un aliado. O sea, esto es para ponerte detrás. 29-38. No, está mucho peor, tío. Porque tiene contraataque, ¿ves? Prefiero meterle sangrado, la verdad. Sinceramente. Algún día Zomboid. Volveré al Zomboid. Algún día.
Haré limpieza de mods y me pondré los mods otra vez que vayan funcionando, ¿sabes? Y probaremos cositas nuevas y tal. Porque ahora mismo tengo un cacao de mods, o sea, tendré la lista, yo que sé, como 300. Y el 30% no funciona. No, no. Déjame ir por 98 pelas, venga. Gracias. Déjate, aléjate, aléjate, que quiero dormir. Aléjate. Venga, vamos. Me ha costado dinero, ¿eh? Muy mal. 10%. A que sal, a que me atacan un 10%. Es que me lo juego, me la juego a que me van a atacar. Estoy totalmente convencido. Uy. Ayer pasó, bueno, ayer sí, fue ayer que cuando pasó, que tenía un 10%, digo, seguro que me atacan, pum, combate. Digo, claro que sí, hombre. Of course. No, sí, siempre hay. La verdad es que lo de los speedrun, ya te digo, a mí es una cosa que ni me va ni me viene, realmente. O sea, no sé. Que se lo pasa más rápido, pues mira. Uy. Pero es que. Yo tengo mi truco de Zack invencible y ahí estará para siempre. Es el mayor speedrun. El Zack chetado con los puntos de soldado, ¿sabes? Indestructible. Y no hay más. 21 millones de vida que tiene Zack, ¿no? Con esa mierda. O los que tú quieras, si te tiras farmeando 3 días, igual consigues tener 80 millones de vida, ¿no? Bueno, ya veremos el remake. En el remake igual quitan lo de. Quitan esas mierdas, ¿eh? De Zack Invencible. Y a ver cómo matas a Minerva. ¿Minerva era? ¿Minerva? Era Minerva, ¿no? El boss es opcional, creo que sí. El escudo. A ver quién la mata, ¿sabes? Sin tener los 80.000 millones de vida. De Zack. Minerva, guau, qué horror, ¿eh? A mí me duró poco, ¿eh? Esperaba que me fuera a durar más, pero es que hostia de 100.000. Continuamente le quité los 10 millones volando. O sea, no. Y no me quitaba vida porque me pegaba y era invencible. Pues nada, un invencible. Me quitaba vida, pero me tenía que quitar 21 millones. O sea, lo veo complicado. Para que me matara, vamos. Era complicadito. Este me llegara a matar. Por cierto, voy a comprar esto. Y voy a comprar la sal y me voy a ir a cenar. Que ya son las 9 y 20. Ahí está. También véndeme la sal, por favor. Toda no, tampoco hace falta tanto. Comemos. Y justo cuando más gente hay en el stream, me voy a cenar. Porque así soy yo. Empieza a las 7 y media, no hay ni Dios. Llega de show, empieza a llegar gente, y llega a las 9 y hay 6 personas. Cuando me voy, siempre que hay más gente, cuando me voy, es que está clavado. No falla. Voy a cambiar los horarios por la noche, ¿eh? A este paso. Luego pongo la votación y todo el mundo vota que no. Pero. Pues tenía que haber comprado toda la sal. Ahora que lo estoy viendo. Hacerme todas las salchichas. ¿Tú me vendes algo para curarme? Es que esto es una basura, tío. Compro esto. Es una basura horrible esa medicina. Encima no te cura, este boticario encima es que no te cura, ¿sabes? O sea, es el único boticario que no tiene la opción de curarte. Lo cual es una jodienda. Pero bueno, vámonos. Parte la comida. Me voy a dar un viajecito a Tildren. A comprar medicinas y hacer la misión. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos, los átomos. Podría hacer esto, pero bueno, ya. Es un momento, lo haremos. Hasta donde llegue, me tengo que ir a cenar. Pues no sé, pero Minerva a mí me duró nada. Me duró 10 minutos, ¿no? Creo que fue algo así. Yo pensaba que iba a ser más, pero claro, hostia, hace 100.000, pues claro, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Al final.
A mí el boss que más me ha jodido de Final Fantasy, ojito, tremendo martillo, fue el del X2, el del 10-2. El demonio es el desierto, tío. Ese y el ánima oscura del 10. Fueron los dos que más por culo me han dado. Más que arma esmeralda, del 7. Porque luego al final de arma esmeralda, una vez que tienes ya las materias y tal, haces el tema de hacerle 20 veces las cabezas de mesa redonda y se acabó, ¿eh? Y ya las matado. Pero el bicho ese del X2, tío, del 10-2. Uff. Y encima me lo cargué con todas alquimistas, porque me encantaban los trajes de alquimistas, ¿no? Con los fusiles ahí, ametralladoras. Tenía una que era la maga blanca que curaba y las otras dos que iban con los cañones, disparando. Y al final lo maté, pero me costó. Qué horror de boss, tío. Qué puto horror de boss. Joder. La verdad es que ya, ¿para qué? O sea, ¿para qué vas a hacer un world record ya de eso? ¿Quién no se ha pasado ya el Crisis Core 88.000 veces, tío? Ya, ese juego no. Igual del remake. No, no quiero matar jabalí. Los cargo, eh. Me tenían que pillar los jabalíes durmiendo. Deja la huella, ve. Pero X6 Core hace mucho tiempo que salió. Si ves el remake, pues bueno, igual sí. ¿Vale? No sé. A mí es que esas cosas ya te digo. A mí es que no me llaman. A la gente que le guste, pues bien. Pero esas cosas no. No me llaman la atención especialmente. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer esta. Voy a intentar hacer este combate y dejarlo por la mitad, ¿vale? No voy a hacer nada. Se va a quedar por la mitad seguramente, pero bueno. Voy a matar con la antorcha. Es malo, voy a pegar también a este. No, no llegas, no llegas. Ahí. Ojo a ti. Brútalo. Solo para joder, ¿eh? No te quedas tú quien para otra cosa. Con la antorcha y toma. Que por cierto se me ha roto la antorcha, tengo que hacer otra. Antorchazo en la cara ahí, para ti. Disfrútalo. Permite el emulador. Madre mía. Pero con el emulador es muy fácil porque metes ultra velocidad y toma por culo. ¿No? O sea, versión speedrun. O un world record de tiempo con la modificación de la velocidad. Esto es un poquito cheto, ¿eh? Ah, eso no se puede, bueno. Entonces sí. Es que si no. Que es el más rápido de mente, ¿no? Porque ya te vuelves loco jugando así. Acabas puto loco jugando con esas velocidades. Otra FPS. Ah, vale. Y se tiene que ir a 60 sí o sí. Es que si no, no se podría hacer. No sería de todo cheto, ¿sabes? Tenía que ser el que más rápido de mente fuera. El que se lo lleva siempre. El que más rápido haga las cosas. No. Speedruns Everywhere. Yo voy a dejar la batalla a la mitad, pero al final me la hago, ¿eh? La tontería me la hago entera. La batalla. Tipo listo. Jabalí listo. Muy listo. Ha sido muy listo.
está. Perfecto. Está muerto. Ese se pincha. Vamos allá por este. La siguiente ronda vamos a por este y a por este. Mira cómo bordea. Mira cómo bordea. Qué listo. Es que está bordeando el barro, ¿sabes? Parece un poco inútil, pero bueno. Porque vas a llegar igual. Te va a tardar lo mismo en llegar. Vas a tardar exactamente los mismos turnos. Está pasando por el medio. Sí, no, o sea, hace mucho, se nota. 10 FPS se nota. Es tiempo, o sea, es tiempo que pierdes. En esas cosas es tiempo que pierdes. Realmente. Bueno, hombre, si viene integrado en el juego no es cheto, yo me refiero al emulador. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al turbo del emulador. Pues voy a trincar a este por banda, le voy a dar un hostio. A ver si lo mato. ¿O no? Pero casi. Ahí le podía pegar otro. Bueno, igual. Le podía haber pegado la ira también. Y por darle al espacio, he pasado turno. ¿Muerto? Estás muerto. Ahí está. Estaba todo medido, chavales. Absolutamente medido. Sin fisuras. Toma, para ti. Este me va a pegar, pero bueno, también estaba medido. Estaba todo ya planificado. Toma, para ti, disfruta. Mátalo. Ahí está. Fantástico. Y a ti también te voy a matar, pues porque sí. No, sí se nota, sí. Hombre, en el speedrun sí. Porque además hace más rápido todo. Un 0,2% más rápido. Que al final es poco, pero se nota. Te dan unas milésimas o unos segundos que vas a ganar. Así. Esos son como los que llevan el mejor hardware que tú en PC. Cuando tú juegas a un videojuego y juegas, yo qué sé. A los Call of Duty. Los Call of Duty se nota mucho. Yo al principio no me lo creía. Pero luego viendo jugar a determinada gente y luego ver a jugar al pata y tal, se nota bastante cuando tú vas a 30 FPS y el otro va a 60 o a 120 y tú tienes 60 Hz de pantalla y él tiene 120 o 100, te dan unas milésimas de segundo que te van a matar. Vas a perder. Porque él va más rápido que tú. Él ve las cosas antes que tú. Y yo al principio no me creía esas mierdas, pero al final sí, viendo cosas, sí me lo creo ya. La verdad. Pero hay mucha gente que tiene unos pepazos de PC y van a tope, van volando. Van volando por los juegos. Sobre todo se nota mucho los Call of Duty, sí, esos juegos. Lo que os digo. Los juegos muy, muy rápidos, muy frenéticos. Tienes una ventaja ahí de tener mejor equipo, ¿sabes? Ah, bueno, ahí ya. A ver, si lo tienes medido. Yo te digo en los multijugadores, no te digo ya en competiciones. En las competiciones tendrán que tener todo en cuenta, si no. No todo el mundo puede participar, con lo cual. ¿Ah? A ver. Si solo pueden participar los que tengan un pepino de. Apague, vamos, ¿no? Este se va a llevar la guardia de los dos, además. Madre mía, los jabalíes, me voy a cenar, ¿eh?
Voy a cenar. Voy a cenar porque no se acaban los jabalíes. Claro. Es lo suyo. Si no. Una gente, voy a cenar en cuanto acabe esta batalla y me voy a cenar. Voy a cenar. Un filetito o algo. Antes de que cuesten 50 euros el filete, ¿vale? Pero este paso vamos a acabar así. Que te cuesta un melón. Que te cueste un melón 13 pavos. 5 euros. No, ¿cuánto era? El kilo. ¿Cuánto pusieron? 3 euros el kilo o algo así, güey. Bueno. Yo lo que he visto aquí en el super son 3,60 de kilos, es una locura. Y claro, el melón, que te pesa 5 kilos, pues claro. Vale una pasta el puto melón. Es alimento para ricos, gente, el melón, que lo sepáis. Pronto costará un filete, una tarina de filetes, de 5 filetes, te va a costar 20 pavos, ¿eh? De gratis. Vamos a comer hierba, vamos a ir al campo a comer hierba, gente. Yo ya lo veo, ¿eh? Recordad lo que os digo. Vamos a acabar comiendo hierbajos. Pero en el campo, no de ensalada, sino de ahí, del descampado ese de ahí. De descampado a lo de casa, ahí. Tenía competencia a puñaladas por coger la hierba del campo. El pasa del Hunter. Qué grande es Pedro Sánchez, dice el otro. Es un máquina en figura, Falconetti. Joder. Es que te tiene que caer bien. Tiene que caer bien a la gente. Al final. En fin, gente, me voy a cenar. Sí. Voy a cenar. Va a llegar al pueblo, ya que estamos. Voy a curar a los dos que están heridos. En el. Tengo que entregar aquí una misión también, que me van a dar 500 pelas. Ya curamos a la gente, compramos las medicinas y. Y podemos hacer estas misiones que tengo por aquí. Esta no, porque me revientan. Pero esta de aquí, que son otras 500 pelas, la vamos a hacer. Ya va, ya el lunes o cuando toque. O mañana o cuando me apetezca jugar a War Tales otra vez. Me claro, pero. No quiero hablar de política, pero es que. Es que. Cosas de política, gente. De muy buenos políticos que tenemos. Cada día mejores, ¿eh? Cada día se van triunfando más. Aquí no es. Cada día lo hace mejor. Yo cada día estoy más dispuesto a votarle, la verdad. Es una cosa. Cada día le votaba más veces. Para echarlo, digo, tomar por culo. Pero es que el problema es que, ¿sabes qué pasa con eso? Es que son todos iguales, tío. O sea, yo ya no soy de ninguno, básicamente. Porque es que veo que son todos igual de ladrones, igual de cabrones. Entonces ya es que. ¿A quién? O sea, es votar a quién me va a robar, ¿sabes? Es que. En fin. No me vende las flores, tío. Esta vendía las flores, ya no las vende. Qué cabrona. Pues te vendo unos zafiros. Unos zafiros y. ¿Me puedes curar, por favor? Gracias. 40 pelas curarme, joder, si me cobra más por las pociones que curarme todos los personajes, tío. Me cobra el doble. O sea, tú fíjate, me tiene que curar estos personajes, que son dos curas, dos botellas. Y me cobra 39 por botella. Y me ha curado por 40 a 2, ¿sabes? Joder, de verdad, qué ladrones todos. Son todos unos ladrones. Horror. Toma la carta, amigo. Dame mi dinero. Dame mis 400 monedas casi. 329. Gracias. Y voy a coger alguna misión aquí para compensar los gastos. Y ya las vamos haciendo el próximo día.
que por aquí así decente. Es que estas no me merecen la pena. Sí, la verdad es que sí. El único que se esfuerzan, tío. Es el único que se esfuerzan. O sea, son capaces de for son los la única las únicas personas capaces de, en vez de mejorar, empeorar cada vez más, ¿sabes? O sea, es una cosa increíble. Y luego encima tienes que estarles agradecido. Que eso es lo que más me toca a mí los huevos, ¿sabes? Encima hay que bailarles la ola y hacerles reverencias y. Si yo dijera lo que les haría, me cierro en el canal. Pero bueno, por eso no hablo de política, porque es que me acabo cagando en todo lo cagado. Me gusta. Pues me voy a cenar. Siempre digo lo mismo, pero me voy a cenar. ¿Me vendes la planta? No, me vendes esto. Yo lo compro. Me voy a cenar y ya el viernes, bueno, mañana. Pues si no, el lunes seguimos con el cuartel, ¿vale? El fin de semana no sacaré. Me tomaré el domingo de descanso seguramente. Ya sabéis que voy a retomar lo de los domingos de descanso para liberarme tensiones. Y además, como estoy jugando al Conan, pues me voy al Conan, ¿sabes? Y nada, sábado lo que caiga. Si cae Wartel, Wartel. Si juego al Stellaris, Stellaris. Y si no, Zomboid o lo que me caiga, ¿no? Lo dicho. Muchas gracias a todos por pasaros. Porque os habéis pasado. Ahora miraré a ver quién ha sido el traidor y le meteré tremendo ban. Y nada, muchas gracias a Hobo por el follow y a todos, a Cáscara, a ver quién ha estado, The Show, Mustang, a todos, a Dark, te voy a llamar Dark Hunter, ¿vale? No sé, a todos los que habéis estado por aquí, muchas gracias por pasaros y nos vemos mañana, gente. Adiós.